Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un especial saludo dedicado a todo el público infantil, porque a ellos precisamente está dirigido todo este enorme esfuerzo de producción. Esta tarde, aquí, en Canal 5 de Rosario, a la vera del Paraná, bajo la tórrida tarde de noviembre, vamos a dar comienzo a un espectáculo excepcional. La preselección destinada al Campeonato Mundial de Catch Internacional. Hay una corona que defender, una diadema que probablemente esté temblando sobre la cabeza de su actual poseedor, el campeón argentino, Julio César. Pero antes de continuar con todo esto, vamos, en nombre de la producción, a efectuar el agradecimiento a quienes con su colaboración y esfuerzo hicieron posible que estemos con todos ustedes, y muy especialmente a los señores Ricardo Arias, Pablo Renault, Juan Santandrea, Carlos Mañano, a las señoritas Lelia y Viviana de recepción del canal, y en fin, a todos los directivos, empleados, camarógrafos, utileros, sonidistas, escenógrafos, al Canal 5 de Rosario en pleno, que ha hecho posible los magníficos del Catch para todos ustedes. Y ya estamos ante la presencia del ingreso de una de las autobombas del cuartel de bomberos de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. El ingreso se hace con las figuras que esta tarde habrán de desfilar ante las cámaras de Canal 5. Ahí está la presencia del campeón argentino, Julio César. Fuerte el aplauso, la ovación para recibir al campeón. Recibir al campeón. Viene flanqueado del leopardo. William Punk, el ejecutivo charlatán. Una serie de astros y estrellas que habrán de estar desfilando para todos ustedes y que ya suben a este cuadrilátero. Que ya suben a este cuadrilátero, decíamos, para recibir el cariñoso saludo, el testimonio fiel de todo el público de Rosario. Aquí está la presentación, el campeón argentino, Julio César, los magníficos del Catch. Digno recordar también que el día 1 de junio de 1978 nació la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario. Después de haber colaborado 26 años con el Cuerpo de Bomberos Zapadores como cooperadora del cuerpo, y ante tan estrechos vínculos, era imposible resignarse a abandonarlo. Así fue la inquietud de aquellos primitivos miembros que con vocación volcaron su permanente servir incondicional a la comunidad. Y cuidado, cuidado, que mientras tanto están haciendo el ingreso los malditos, los hombres malditos que bajan de un coche fúnebre. Ahí está la presencia terrible del gran Capanga, el campeón de la China, Lao Zhen, el campeón de Alemania, Franz Otto Holzer, la momia negra, Tumar el hipnotizador, Alfredo Jardina, uno de los árbitros que habrá de ser el encargado de impartir justicia, y que ahí, cuidado, se trenza en una escaramuza con el leopardo, con el ejecutivo. Cuidado, comienzan las agresiones. Y mientras esto continúa, mientras la fiesta está en pleno inicio y en pleno apogeo, vamos a continuar relatándoles a ustedes que así vio la luz esta flamante asociación aquel 1 de junio de 1978. La primera compañía del cuerpo activo de la Asociación Bomberos Voluntarios fue creado el 3 de diciembre de 1978 en una sencilla ceremonia donde prestaron el juramento de estilo. Desde allí en más, cumplen con el eficiente cometido de defender los bienes y las vidas de la ciudadanía rosarina. Y además, tenemos una especial mención para el cabo Bocini, los bomberos Lobo y Oliva y el aspirante Facia. Este es nuestro homenaje y agradecimiento para los bomberos voluntarios de Rosario.
Vamos directamente a la primera pausa de este programa y en instantes estamos nuevamente con todos ustedes.